hizo nuevamente ese milagro a través, usando este maravilloso instrumento de Dios, el pastor Clamen, y entre muchos otros que les puedo contar. Pero te quiero decir una cosa: en aquellos años, hace más de 10 años, quedé avergonzada por mi falta de fe, pero le doy gracias a Dios, porque cuando tus hijos vienen aquí y se alimentan, a veces tu fe no alcanza, pero la de ellos. Tienes que traer a tus hijos, mujer, hombre de Dios, tráelos a todos. Ven mañana temprano, tráelos a todos. Quédate a los dos servicios, trae a tus vecinos. Escucha, la palabra es poderosa. Dios y su Espíritu Santo está con nosotros y nos sana y nos respalda. Pero si tú no haces la obra, mi hermano, si no te quieres parar temprano, yo te animo para que mañana vengas muy temprano, con tu corazón bien dispuesto, pero no vengas solo. Trae a todos, no importa que tú digas, es que toda la vida es el diagnóstico que le han dado. Tráelo, porque Dios quiere hacer un milagro sobrenatural para ti. Te animo, te exhorto, te reto para que vivas lo que escuchas. Que no seas una persona que acumula cosas en su cabeza, sino que su fe le alcance para decir, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si Él hizo milagros ayer, los estará haciendo hoy. Quiero decirte algo muy importante, y que lo que mañana va a suceder va a ser sobrenatural. Sí, Señor. Si yo dejé todo, deja todo y ven a uno de los dos servicios, porque mañana el Espíritu Santo lo va a seguir sorprendiendo. Gloria a Dios por tu vida.